En Alluring Clinic, la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a sus magníficos y expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchan al paciente, diagnostican, ofrecen las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad para conseguir el objetivo deseado. Para tus tratamientos corporales, su aparatología de última generación como el LPG Endermology o la radiofrecuencia multipolar Endimed te remodela y puede acompañarse en función de las necesidades de mesoterapia adaptada para cada caso, al igual que la pérdida de peso bajo control médico. Su reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega, porque realmente sus pacientes son especiales para ellos. En Alluring Center, en Alluring Clinic, encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Y les contamos, la Asociación de Periodistas y Analistas por España han denunciado persecución por parte de la izquierda. Dicen y consideran muy graves las amenazas de Pablo Iglesias a los periodistas que publican informaciones comprometidas para Podemos. El líder podemita amenazó el 1 de marzo con la cárcel a los informadores que han revelado algunas cuestiones sensibles para su partido, tachándolas de mentiras y apoyándose en su habitual referencia a las cloacas. Esas cloacas tenían también sus patas mediáticas, que han ofendido la dignidad del periodismo. El periodismo es decir cosas que hacen daño al poder, cosas que molestan al poder. Trabajar fabricando mentiras para lamer las hemorroides del poder es el mayor ataque, no solamente a la deontología del periodismo, es el mayor ataque que se puede hacer a la libertad de expresión y a la necesidad democrática de que haya medios de comunicación libres, no controlados por medios económicos, que puedan criticar, molestar y hacer daño al poder, porque eso es el periodismo. Y quiero decir hoy, con toda claridad, que nuestra democracia será mejor cuando los responsables políticos, los responsables policiales y los responsables mediáticos de la cloaca estén donde tienen que estar, en la cárcel. Pues ya lo he oído, a la cárcel los periodistas esos de las cloacas. La verdad es que es lógica la protesta de la Asociación de Periodistas y Analistas por España, APAE. Uno de los promotores de esta asociación es Javier Negre. Javier, cuéntanos, tal, ¿cómo nace APAE y con qué motivo? Bueno, esta asociación nace del descontento de una serie de periodistas y analistas de medios de comunicación, entre los cuales puede estar Benjamín López de Castilla y León Televisión, nuestro amigo Carlos Cuesta, nos sentamos, Cristina Seguí, y decidimos montar una asociación que defendiese algo muy básico, que es la unidad de nuestro país, la Constitución y el Estado de Derecho, y liberar el periodismo del sectarismo ideológico. Estamos viendo que había periodistas que eran agredidos o señalados o amenazados en Cataluña y que en función del medio donde trabajasen o de su sesgo ideológico, determinadas asociaciones de prensa los defendían o no. O sea, hay circunstancias como que Caque Minuesa, el reportero que todos conocéis, fue a Barcelona, recibe una agresión, le parte la nariz y no hubo ningún comunicado en ninguna asociación de prensa. Hemos visto como recientemente la señora y compañera Cristina Seguí recibe un insulto machista por parte del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y ninguna asociación de prensa ha dicho nada. Nosotros sí. Es decir, la asociación APAE nace de forma transversal, no es ni de izquierda ni de derecha, simplemente nace para defender el periodismo, nuestra profesión, para denunciar también el sectarismo que hay en los medios públicos, donde Televisión Española han purgado ideológicamente a muchos presentadores, a muchos periodistas, y yo creo que es importante que nos unamos ahí. ¿Qué está haciendo el señor Pablo Iglesias? Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, directamente ya lo dice, quiere meter en la cárcel a periodistas, quiere convertir España en Venezuela, un país donde no hay libertad de prensa, ha pedido la cárcel para Eduardo Inda. ¿Y quién fue la primera asociación que pidió amparo para Eduardo Inda? Porque hasta ese momento ni la FAP ni la APM habían dicho nada. Es más, la Asociación de la Prensa de Madrid retuiteó la información donde se pedía cárcel para Eduardo Inda, algo gravísimo. Nosotros al día siguiente hicimos un comunicado afeando esta postura y dándole nuestro pleno apoyo a Eduardo Inda, de OK Diario, director. ¿Qué hizo la APM al día siguiente? Pues ya amparar a Eduardo Inda, siempre movida a rebufo de la APAE. Es decir, nosotros no nacemos para hacer la competencia a otras asociaciones de periodistas, esto es una asociación que está abierta a todo el mundo. Es decir, si a nuestro compañero del Plural recibe una agresión o una paliza por hacer un artículo o acoso en redes sociales, la APAE va a hacer comunicados defendiéndoles. Lo que está haciendo Podemos y parte de la izquierda más radical está judicializando el periodismo. O sea, a muchos periodistas
no paran de llevarnos a tribunales éticos que monta la FAPE, que están al margen de los tribunales ordinarios, donde una serie de sabios subjetivamente deciden si tú eres un periodista ético o no. Yo, afortunadamente, todas las veces que me han llevado a la FAPE, éticamente he salido absuelto, pero hay otros periodistas que no. Si sales condenado, según el tribunal ético ese de la FAPE, te machacan en redes sociales y tal y cual. Por lo tanto, es muy importante que dejemos la labor del periodismo a tribunales ordinarios y que compañeros del Plural, del Diario.es, o compañeros tipo Antonio Maestre, que recibe una agresión por parte de quien sea, nosotros vamos a defenderle y ampararle en una asociación abierta para todo el mundo, y en breve haremos un gran acto porque hemos hecho un manifiesto a la cual se han sumado grandes personalidades del periodismo, como usted, Javier Algarra, y aprovecho para, si hay algún periodista o analista de medio de comunicación que esté dispuesto a sumarse a una asociación transversal, sin ganar el manifiesto, sin duda, es impecable. ¿La PAE la habéis puesto en marcha? ¿Habéis encontrado algún tipo de censura o limitación, por ejemplo, en las redes sociales? Bueno, curiosamente, a los 3 días de nacer y teniendo ya un montón de seguidores, cerca de 4.000 seguidores, Twitter decide censurar nuestro perfil. ¿Por qué motivo? Sin motivo. O sea, ahora mismo Twitter tiene una cláusula que, como hizo con Vox, puede censurar un perfil de Twitter sin motivo. No nos daban posibilidad ni de alegar. 4 días después nos desbloquean sin saber muy bien por qué, y ahora mismo la APAE tiene cerca de 9.000 seguidores, cuando la FAPE, por ejemplo, tiene 22.000, es decir, que nosotros acabamos de nacer, y la FAPE es una asociación que tiene muchos años ya, estamos cerca de compararnos en influencia digital. ¿Por qué? Nosotros hemos notado que había un montón de periodistas y analistas de medios que vivían con miedo en determinadas redacciones, que han sido víctimas de señalamientos o purgas ideológicas, y que han visto como una señal de esperanza la PAE, de decir, oye, hay otras asociaciones que no me representan o que no me defienden cuando yo lo digo, pues yo creo que me voy a afiliar con vosotros, porque el manifiesto, como bien has dicho, son 10 puntos, que lo único que hacemos es defender la unidad nacional, el Estado de Derecho, la Constitución, y también posicionarnos en contra de vetos, censuras a medio, y también esa ley de desinformación o ley de fake news, como la quiere llamar el gobierno, que quiere darle a determinados verificadores oficiales controlados por determinados periodistas, para que sea la izquierda la que decide lo que en este país es verdad o mentira. Algo muy peligroso, propio de regímenes comunistas. Fue Thomas Jefferson quien dijo aquello, que si me dieran a elegir entre gobiernos sin periódicos o periódicos sin gobierno, sin duda escogería la segunda opción. Sí. No parece pensar lo mismo Pablo Iglesias, ¿no?, que amenaza con la cárcel a los periodistas que difunden informaciones con las que no está de acuerdo, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa, Javier? Que lo dice Pablo Iglesias, y el único que lo condenó, los únicos que lo condenamos fuimos desde la PAE inicialmente. Al principio el gremio pareció recibirlo bien, es decir, pero ir contra la libertad de prensa es gravísimo. Es que no, y lo dice Eduardo Inda, y también lo dice contra mí. No sorprendió a nadie. ¿Saben ustedes por qué? Porque absolutamente todos sabemos cuál es el criterio que tiene Pablo Iglesias y qué es lo que piensa acerca de los medios de comunicación, porque lo ha repetido millones de veces. Escuchen. Y con poder político se puede decir, mire usted, si tenemos claro que la información es un derecho y no puede ser un negocio, y sabemos que la democracia es básicamente un movimiento expropiatorio que quita el poder a la minoría que lo acapara y lo reparte entre una mayoría que carece de él, pues tendremos que decir que no puede ser que buena parte de los medios de comunicación en este país estén en manos de multimillonarios, porque eso va contra la libertad de expresión. Tomando como referencia pues lo que han hecho en Ecuador, en Argentina y en Venezuela. Y decir, mire usted, si la información es un derecho, en la medida en que un derecho se convierte en susceptible de mercantilización y en susceptible de ser una propiedad privada, se convierte en un privilegio. Por lo tanto, lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. E incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión. ¿Quién son los propietarios de los medios de comunicación en este país y prácticamente en todo el mundo? Los ricos. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que el derecho a la información es un derecho reconocido de todos los ciudadanos. El mayor ataque contra la libertad de expresión es que haya medios de comunicación que sean propiedad privada y respondan a los intereses privados, corporativos, de multimillonarios. El problema se llama Telemadrid, Intereconomía, ABC, La Razón, toda la extrema derecha mediática al servicio de este país. Eso, que no paran de atacar a la competencia y construir un restaurante de derechas. Ellos son los responsables, los inspiradores, los que dan aliento a los fascistas. Hay que decirlo así, hay que señalar. Fuera del aire. Pues parece que tenía claro lo que haría con los medios de comunicación, ¿no? Lo tenemos claro todos, que el objetivo que tiene Podemos y que tiene la izquierda radical y totalitaria en nuestro país y en todos los países en los que han tocado poder es limitar
La libertad de expresión, negarla cuando no les gusta lo que se opina y, por supuesto, controlar el derecho a la información. Ellos no quieren que pensemos, no quieren que leamos diferentes opiniones, no quieren que formemos una opinión cada uno de nosotros de una manera libre. Ellos quieren intervenir todo nuestro pensamiento y que todos pensemos igual. La pluralidad la rechazan. Desde el Partido Popular, por supuesto, defendemos el derecho a la información y una libertad de expresión en todo su ámbito. Es increíble que estemos poniendo estos vídeos, que son también algunos del año 2016, 2017, pero hay una diferencia y un matiz muy importante. Cuando ha amenazado meter en la cárcel a los periodistas incómodos, estaba hablando en nombre del gobierno de España. O sea, en ese momento ya es vicepresidente del gobierno, es que Pablo Iglesias es vicepresidente del gobierno de España. Y el Partido Socialista ha pactado con un señor, con un partido político, que quiere limitar nuestros derechos. Esto es una amenaza que está sobre la mesa. Para mandar un mensaje a la profesión de que si seguimos el ejemplo de compañeros como Eduardo Inda, pues nos vamos a tener que amilanar, es decir, si somos como él, pues podemos acabar en la cárcel, según dice Iglesias, o si no, pues vamos con más amilanados, más acobardados y hacer el periodismo de carril, a lo mejor que quiere el gobierno. Es decir, ser periodista crítico con este gobierno estos años va a ser una profesión de riesgo, y yo lo digo así abiertamente, y hay compañeros que están pasando situaciones complicadas, que van a ruedas de prensa, y es que no le dan el turno de palabra. Es decir, tú vas a Moncloa, sí, pides el turno de palabra, y allí decide el secretario de Estado de Comunicación. Nada. Y es lamentable, es decir, los españoles no merecemos un presidente del gobierno que conteste a todos los medios, sea el Plural, OK Diario o el Diario.es. Y yo creo que es importante que nos unamos, que exijamos libertad de prensa a este país, porque este señor que dice, no, es que los medios están en manos de los ricos, un señor que montó un programa con el dinero del régimen de los ayatolás de Irán. O sea, hay que tener poca vergüenza. Por eso es importante que empresarios que puedan estar viendo este país ayuden también a apoyar iniciativas o a medios de comunicación que defiendan la libertad de prensa con independencia de la ideología, sea de izquierdas o de derechas. Hay un compromiso brutal con la verdad y eso necesita financiación y apoyo. Porque mira, está muy bien que te saluden por la calle y darte la enhorabuena de qué bien lo haces, qué incómodo eres, pero si luego no tenéis apoyo es complicado. Pero mira, te voy a decir una cosa, Javier. Yo en estos momentos de mi vida soy cargo público, soy diputada autonómica y tengo que reconocerte que cuando lees un artículo en el que te están criticando, te sienta mal. Claro. No te gusta y además te molesta y te dan ganas de llamar al periodista, oye, no tienes ni idea lo que has escrito y tal. Es cierto, sentimos todo eso, pero también tenemos que sentir la libertad que tenéis vosotros y el derecho que tenéis, primero, a opinar en los artículos de opinión y luego a informar con el único límite de la verdad. Y nosotros tenemos que dejar de tener la piel tan fina. Quiero decir que Pablo Iglesias representa a esa casta de políticos que no admiten que otros pongan sobre la mesa informaciones que tienen u opiniones que no les tienen que halagar ni aplaudir. Y eso es un ejercicio de democracia. En cambio, son y el los problema primeros es que no son democráticos. José María, ¿qué te parece? Bueno, algunas de las intervenciones que habéis puesto de Pablo Iglesias me parecen muy desafortunadas, tan desafortunadas como recientemente otro líder político decía que había que cerrar televisiones. Yo quiero aprovechar que está aquí Javier Negre, que es impulsor de APAE, para pedir ayuda, ¿no? Mira, me han salido corriendo 11-12 medios, el Plural, el Español, Público, el Diario, La Marea, 4, La Sexta, El País, Cadena SER, El Mundo, Infolibre, Contexto, que Vox nos tiene vetados en sus actos públicos, en su rueda de prensa, no podemos preguntarles, no podemos acudir a Vista Alegre 3 este domingo, ¿no? Entonces, bueno, ya que ha surgido esta asociación, pues sí, me gustaría... Sí, yo lo trasladaré al resto de promotores, de tu parte, manifiesto, cualquier además. Cosa, porque de mi parte... De hecho, yo públicamente lo he dicho más de una vez, que me parece un error que se veten a compañeros. Yo se lo he dicho también a los dirigentes de Vox, pero ellos tienen esa política de comunicación copiada, entre comillas, ¿no?, de Trump en Estados Unidos, y parece ser que a su público, a su electorado, les gusta que vete a La Sexta, que vete al Plural, como ellos juegan con el sois amigos determinados medios, pero otros sois enemigos, y su público, el hecho de que veten a La Sexta, les disparan votos. Yo lo veo más como una estrategia electoral que como un deseo realmente de vetar la libertad de prensa. Es como lo veo yo, pero lo voy a trasladar de tu parte y me parece acertado. Yo creo que es el mayor problema que ahora mismo tenemos los periodistas en este país, porque afecta a más medios que ningún otro partido político.
volviendo a insistir que efectivamente hay declaraciones de Pablo Iglesias que no son tolerables. También te digo que a mí Podemos, por ejemplo, tengo una lista negra y no me da ni una entrevista, ni siquiera ningún asesor de prensa me coge el teléfono, o sea que también aprovecho para decirlo, que también me gusta. Habrá que poner a todos los partidos que hacen eso, Fran. De hecho, bueno, lo decimos en manifiesto. Darle a Javier la enhorabuena por la creación de esta asociación y todo el apoyo y poder estar ahí apoyando siempre. Por supuesto. Y lo segundo, decirle a José María que está muy mal que Vox, y lo creo, y también he hablado con gente de Vox y se lo he dicho, que hagan lo que hacen, pero esto es consecuencia de cómo los medios de izquierdas sectarios tratan también a partidos políticos de derechas. Y si desde el propio gremio no se hace la autocrítica, cuando te dan de tu medicina, a lo mejor es cuando tendríamos que todos espabilar, ¿verdad? O sea, dices, ¿cómo es posible que existan en este país televisiones dadas a dedo? Porque es así, donde su único objetivo es ir a por los mismos de siempre, y en lugar de esos periodistas que tienen que estar por encima probablemente del sectarismo y tienen que ser un poco objetivos, en lugar de hacerlo, ejercen esa dictadura de izquierdas hacia los demás. Hombre, igual que eso lo puedo criticar, también critico lo otro, pero entendamos que es un virus, hablando del tema este, que nos conlleva a todos. Y ha dicho Javier una cosa, que yo espero que me gustaría oírla de todo el mundo. Esto es transversal. Nosotros estamos aquí para defender tanto a unos como a otros. Oye, ole, yo a mí me gustaría que eso fuera lo mismo en todos los sentidos, que en La Sexta se tratara de manera ecuánime a la gente de izquierdas y a la gente de derechas. Y que no fuera un ataque constante, o que en determinados programas de cuatro se pasara exactamente lo mismo. Es que a lo mejor eso es una forma de engrandecer esta profesión. Que me gustaría que el secretario de Estado, como bien ha contado Javier, igual que responde a unos, responde a otros. ¿Por qué es porque el secretario de Estado trabaja para todos los españoles? Tal vez los de Vox, acertada o inacertadamente, para mí no es acertado, pero ellos deciden lo que hacen, no están trabajando para todos los españoles. De momento trabajan para su público. Pero ¿sabes lo grave? Lo grave de Pablo Iglesias es que quiera limitar el que yo pueda elegir, bueno, qué claro, programa quiero ver, eso es una aberración. Con qué tertuliano quiero pasar un rato escuchándole, que eso es lo que ellos quieren hacer. Es una aberración. Otra cosa es que nosotros podamos decir en algunos medios de comunicación, las líneas editoriales están claras, marcadas, el plural está claro, las están, sí, vale, no fenomenal, nada. Pero yo tengo la libertad para verlo o no verlo. Y ellos tienen la libertad también para escribir lo que consideran oportuno. Estoy de acuerdo. Con el límite, vuelvo a repetir, de la ley. De la ley y la verdad, que quizás cuando hablamos de los políticos, el peor delito que se le imputa a un político es la corrupción, y para mí la de los periodistas y la difamación, las calumnias y las injurias. Y en cualquier caso, para todos ellos la mentira. Exacto, claro. Pero está claro que el sectarismo parece haberse instalado en nuestra sociedad. Muchos periodistas, cuando acuden a determinados actos, pues se encuentran con un rechazo por parte de los convocantes. Por ejemplo, el propio Javier Negre estuvo el domingo pasado en la manifestación feminista y se encontró con situaciones como estas. Señora, pero ¿por qué fuera? Cuénteme. Cuénteme, ¿por qué? Esta mujer a nosotros no nos representa. ¿Hay alguna ley en España que favorezca al hombre en vez de a la mujer? No, una sola ley. Yo soy de todo. Claro. Perdona, eso debería de subir, ¿no? Que esté no, me da igual. Es que estas mujeres lo que hablan con la tele es vomitivo. Pero ella no puede estar manifestándose el día de la mujer. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque esté toda la cámara de televisión y para que esté. Es lo único que quiere. Es lo único que quiere. ¡Quiere protagonismo! La calle es pública, ¿no? El libro. Yo no le digo que sea facha, ni sea de izquierda, ni derecha, ni de donde coño sea. Pero cada vez que hablan de la tele, vomitan. Y para vomitar a las personas, no me da nada. Son unas... No puedo ir al museo del Prado. Las ganas de las calles, ¿eh? No dentro de la autorización. Venga, no colgáis esto en la página. Pero venga a trabajar. Que vienen aquí a insultarnos. Hombre, me está insultando. No, no te he insultado para nada, no te confundas. No te he insultado para nada. ¿Por qué? Porque vienes a probar. Bueno, cuéntanos qué es lo que ocurrió. La verdad es que no se identifica muy bien el incidente. Yo fui a cubrir la manifestación feminista, como otros muchos compañeros, y a mí que me identifican de la televisión, pues lo primero que me encuentro es gritos de facha,
fascista, no sabía muy bien por qué, y una frase, vienes a provocar. Esa frase, la primera vez que me la dijeron fue una rueda de prensa de Batasuna, de los proetarras, para echarme de una rueda de prensa. La segunda vez que escuché esa frase fue en manifestaciones independentistas donde me amenazaban de muerte, y la tercera vez, y me da mucha pena, fue una manifestación feminista el pasado domingo. Es decir, el totalitarismo, ya también ha llegado al feminismo más radical. Me dio mucha pena ver a niñas de 15 y 16 años insultándome por el simple hecho de preguntarle a determinadas personas que los datos de la brecha salarial, que me los expliquen, porque si comparamos puesto por puesto, horas por horas, el dato, según el INE, cae al 0,9% y anual 20 y pico % que hablan algunos medios. Es decir, que en España, por ser mujer, no se tienen menos derechos que por ser hombre. Y hay muchas mujeres de bien que me escribieron, después de ver estas imágenes por redes sociales, diciendo que las mujeres que organizaron la manifestación feminista y muchas de las integrantes no la representan, que ese totalitarismo, esa radicalidad, ese sectarismo, donde además es un movimiento donde están peleadas entre ellas, las transexuales, con las lesbianas, con las feministas, las del PSOE, con las de Podemos. Con las del PSOE. Es decir, están pero dando una imagen. De todos modos, Javier, no perdería. Están peleando mucho por dinero de chiringuitos. En una manifestación en la que expulsaron empujones a las mujeres de Ciudadanos. Y es así, o sea tampoco... el único partido que tiene como candidata al gobierno, cuando se han elegido. Una líder que es una mujer, la expulsan. La expulsan. Y la del PP, ¿por qué? Pero impéctore clarísimamente. La del PP, porque Cuca Gamarra no era tan reconocible como Begoña Villací. Pero ahí va Cayetana. Perdóname, Javier, estaba yo ese día también ahí en la manifestación y yo creo que fue una diferencia clara y fue que Ciudadanos llevaba una pancarta. Sí. Entonces, con la pancarta se acercaron a la manifestación y sin ninguna justificación, creo que hicieron canutazo en ese momento, cercano a la manifestación. Y entonces, pues ahí, al final, pues las personas que no son democráticas y que no creen en la libertad de expresión gritaron, ¿qué hicimos el Partido Popular, las mujeres que fuimos con Cuca Gamarra? Uh-huh. El canutazo se hizo 100 metros antes llegar al Paseo del Prado y posteriormente fuimos, no necesitamos pancarta, nuestras políticas de igualdad las conoce la ciudadanía y saben perfectamente todo lo que hemos hecho a favor del Partido de la Igualdad y no necesitábamos. Yo creo en el feminismo, pero un feminismo transversal. Que donde no haya sectarismo, donde no haya peleas, que al final son peleas por dinero, por chiringuitos. Es que yo creo que el tema es el concepto, y cuando me refiero al concepto es, ¿esto era una manifestación feminista o era una manifestación de mujeres radicales que se asocian más a un determinado partido político? Que van a hacer que muchos hombres huyan. Exacto, o sea, es que esto no tiene nada que ver con el feminismo. Es que y yo, con la ley de libertades sexuales de Irene Montero. Nada. Entonces, esto es otra cosa. Peor. Si nosotros a lo mejor la catalogamos de manifestación feminista, somos los primeros que nos equivocamos. Porque muy dista breve, mucho de. Hola, José María. Muy breve. Yo solo quería decir, ya le pasó, por ejemplo, la manifestación del orgullo LGTBI al compañero del Español, a Jesús Nieto, que fue recibió insultos. Mal y también. Y bueno, hemos visto las imágenes. Mal vamos si un periodista, por muy crítico que sea con la manifestación o tenga la línea editorial que tenga, se le insulte o le digan que va a provocar. Es decir, un periodista va a cubrir un acto, va a informar, va a opinar, tiene que hacerlo libremente y ya está, ¿no? Entonces son cuestiones totalmente condenables. Pero es criticable siempre. Y me gustaría dejarlo claro. Vale. Lo que pasa, al parecer, es que en este país, cuando se critica a los medios de comunicación, pero la crítica viene de la izquierda, como es el caso de Pablo Iglesias, aquí no pasa nada. Pero ¿qué es lo que ocurre si la crítica viene desde la derecha? Bueno, amigo, las cosas cambian notablemente. A Cayetana Álvarez de Toledo se le ocurrió meterse con La Sexta y menuda campaña contra ella organizaron los medios de ese grupo. Esto es lo que dijo. La Sexta hace negocio, por ejemplo, con la erosión de los valores de nuestra democracia, que insisto, no son de derecha ni de izquierda. O sea, eso es hacer negocio con la erosión de nuestro sistema democrático. De inmediato, todos los medios del grupo se lanzaron contra ellas. El periódico La Razón, por ejemplo, inició una campaña contra Cayetana Álvarez de Toledo que duró varios días con titulares en su portada. Y desde la propia cadena, desde La Sexta, dijeron que la portavoz del PP les atacaba porque, claro, porque ella se sentía cuestionada en su propio partido. Si hay un medio muy, muy criticado precisamente por amplios sectores del independentismo, es La Sexta. Cayetana Álvarez de Toledo ha puesto hoy en marcha ese ataque a La Sexta, ese ataque a la libertad de expresión. Porque sabe que está, ella sabe que está altamente cuestionada en su partido. Es un partido condenado por corrupción.
Sin embargo, no recuerdo haberles oído criticar a Pablo Iglesias cuando dijo que los medios de comunicación habría que cerrarlos todos y que tendrían que ser solo públicos. Bueno, ni tampoco le recordamos ahora hablar del coronavirus y criticar la tardía acción del gobierno de Pedro Sánchez y, sin embargo, machacar con el ébola al gobierno de Rajoy. Vamos a ver, yo creo que Cayetano Álvarez de Toledo lo que hizo fue ejercer su libertad de expresión. Que te puede gustar o no el comentario. Claro, puedes compartir o no su opinión, puede ser acertado pero ella... o no. Ejerció su libertad de expresión y dijo lo que pensaba, y no hay más. Y sobre esto, que otros periodistas quieran montar todo este castillo para desmontar a Álvarez Toledo, ir contra el Partido Popular, ir contra Pablo Casado, yo creo que no viene al caso. Siempre han intentado atacar el nombramiento de como portavoz de Álvarez de Toledo, es una decisión de Pablo Casado, la respetamos, y ella tiene la misma libertad para decir lo que piensa que yo como diputado autónomo y que cualquier otra mujer dentro del Partido Popular o cualquier otro dirigente. Oye, yo es que luego me van a llamar facha o gente del PP. Yo ni estoy afiliado al PP, que declaro esto, pero ya lo digo. ¿Qué par de ovarios tiene esta mujer? Es que hay veces que la verdad ofende y esta mujer ha dicho la verdad y ha ofendido. Punto, pero sí, pero ¿cuál es el problema? Es que estoy harto de lo políticamente correcto. Pues esta señora, ejerciendo la libertad de expresión, ha dicho algo que pensamos muchos. Y además, simplemente hay que decirle a la gente que lo vea. Que vea La Sexta, que vea Ferreras, que es un gran periodista y que ha cambiado el periodismo, y lo hace muy bien. Y de la taza, pues parece que saca 14 titulares de una taza. Ole por él. Pero lo que dice es verdad. Lo que dice Cayetana es verdad. Y no hay más. ¿Cuál es el problema? ¿Que no le gusta eso? Pues que lo asuman. No pasa nada. Ahora, todo lo que subyace por detrás de que un grupo de comunicación que no te guste lo que digan de uno y vayas a cuchillo a por una persona, se lo tendrían que hacer mirar los periodistas, que también los hay supuestamente de derechas de ese grupo. La libertad de prensa sagrada, no podemos censurar ni tachar a los medios de comunicación. Esta fue la reacción de Alberto Núñez Feijóo cuando escuchó a Cayetana decir estas barbaridades, mintiendo como los independentistas y atacando a los periodistas como vos o como algunas declaraciones anteriores que habéis puesto. Yo creo que faltan políticos, independientemente de que no podamos coincidir más o menos como Feijóo, y sobran políticos como Cayetana, y no es que lo diga yo, y no es que lo piense yo, es que lo piensa mucha gente del Partido Popular, como seguramente mejor sabréis parte de esta mesa, ¿no?, que está muy cuestionada por estupideces y sandeces de este tipo. Pues para mí sobran políticos de izquierdas que vienen a darnos clases y moral a todos los demás políticos, la moralina y el mantra que hablaba antes Fran, y creo que lo que hace en políticos como Cayetano Álvarez de Toledo es fortalecer, y Alberto Núñez Feijóo, sin duda, fortalecer el sistema democrático, sin duda. A mí, como periodista, obviamente no me gusta que se ataquen a medios de comunicación, pero la frase de Cayetano Álvarez de Toledo era un mensaje claro a un electorado que lo estaba buscando. De hecho, ella ha ganado muchos enteros electoralmente, a pesar de que hay vicesecretarios del PP que han intentado utilizar esa frase para tratar de desgastarla internamente, pero esa frase le ha llevado a dispararse en popularidad y a ponerse al nivel de algunos de los diputados más populares de Vox, que también habían lanzado ataques contra este grupo. Yo insisto, yo soy un firme defensor de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, en todos los sentidos, y no me gusta que se ataquen a medios de comunicación. Pero Cayetano Álvarez de Toledo tiene un valor indiscutible dentro del PP de Pablo Casado. Le fue muy bien en Barcelona las últimas elecciones con este tipo de mensajes. Creo que arrasó. No, yo hablo a nivel nacional. José María, Barcelona es una isla. ¿Tienes alguna duda? Pero no me gustan los ataques. ¿Hagamos un buen informe sobre los negocios que tiene los señores de La Sexta con los señores independentistas? Porque yo me comprometo a decirte en millones la semana que viene aquí cuánto se trinca este tío. De los negocios que tiene con su amigo, o tenía con su amigo Roures. Lo cierto, desde todos, incluidos desde el canal del Real Madrid, por cierto. Ahí lo tiro. Bueno, si quieres, eso es demostrable. Mi postura estaba clara. ¿Cómo se cruzan las sociedades? Hace unos minutos he dicho que es mentira. Es que has dicho que me parecía intolerable lo de Javier Negre, lo que le había pasado.
o a otros compañeros del Español, lo mismo que los vetos de Vox y lo mismo opino cuando Cayetana Álvarez de Toledo falta respeto a un medio de comunicación. La fortuna es que he opinado igual en todos los casos. Pero ¿dónde está la falta de respeto? Visto así, la verdad es la falta de respeto. La mesa. Finalizamos Cayetana, el debate, Fran, finalizamos el debate, porque lo que sí estamos analizando ya no es tanto el comentario de un determinado político, sino la reacción que eso genera en los medios. Si la crítica a los medios de comunicación procede de la izquierda, de esa pretendida superioridad moral de la izquierda, parece que no pasa nada y somos muy pocos los que ponemos encima de la mesa. Si la crítica viene desde la derecha, se desatan auténticas campañas en contra de la persona correspondiente, abriendo portadas diciendo que, claro, porque está cuestionado en su partido y cosas por el estilo. Pero bueno, me imagino que la APAE, la Asociación de Periodistas y Analistas por España, ha venido aquí para quedarse, para luchar por la igualdad, por la libertad de prensa, por la libertad de expresión y por la libertad de opinión. Y cualquier periodista que nos esté viendo, que esté interesado en suscribir vuestro manifiesto o en saber más de vosotros, ¿qué debe hacer? Está invitado a ponerse en contacto con nosotros en redes sociales y un Gmail que hemos creado, asociacionapae@gmail.com, y con los brazos abiertos y con independencia de ideología, de partidos políticos. Esto no lo controla ni Vox, ni el PP, ni el PSOE, y hay periodistas además de toda la ideología. Curiosamente hay un analista socialista como Antonio Miguel Carmona y otros muchos que no quiero tampoco desvelar aquí su nombre, pero que serán presentados en un acto de presentación en breve. Pues nos tendrás al corriente y desde aquí lo anunciaremos. Gracias, Javier Negre. Sigue con nosotros, que abordamos otros asuntos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos para hablarles de que hoy justamente es el aniversario, hace 16 años que se produjo la matanza del 11M. Las celebraciones de hoy han estado marcadas también, como no podía ser de otro modo, por el coronavirus. Ahora les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91-525-2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alluring Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alluring Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España.
un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patetocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que influyen a la hora de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas, en el teléfono 914460000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es. Y hoy, 11 de marzo, se cumplen 16 años desde el terrible atentado que sufrimos aquí en Madrid. La crisis del coronavirus ha condicionado notablemente este aniversario y los organizadores han suspendido el homenaje que estaba convocado en Atocha. Sí se ha mantenido el acto de la Puerta del Sol, en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han depositado una corona de laurel ante la placa en homenaje a las víctimas. También se ha mantenido el acto de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro. Han pasado 16 años y todavía no tenemos muy claro qué es lo que ocurrió. Tenemos comunicación con Luis del Pino, él es periodista, quizá uno de los periodistas que más ha investigado lo que ocurrió ese 11M y autor del libro Los enigmas del 11M, conspiración o negligencia. Don Luis del Pino, buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Cuéntenos, 16 años después, ¿qué sabemos realmente acerca de lo que ocurrió ese día? Pues la verdad es que sabemos dos cosas importantes, que ya las sabíamos el año pasado. Eso sí, con una cosa importante nueva. Las dos cosas importantes que sabemos ya desde hace muchísimo tiempo son, punto uno, que la versión oficial de los atentados que se vendió a los españoles pues es una completa mentira, de arriba a abajo. O sea, no es que tenga algún dato que le falte, o algún dato erróneo, o que tenga alguna mentirijilla intercalada entre varias verdades. No, no, es mentira de principio a fin. Sabemos también que hubo una operación masiva de sustitución de pruebas para poder crear desde cero esa mentira oficial, y lo que se hizo fue hacer desaparecer los escenarios de los crímenes y hacer aparecer 18 horas después de la masacre en una comisaría de policía pues una supuesta mochila bomba supuestamente procedente de los trenes, y a partir de la cual se creó toda la versión oficial. Sabemos positivamente que esa
prueba fundamental del caso, esa mochila de Vallecas, es falsa porque cometió un error quien la construyó, y es que puso metralla en ella, y resulta que en ninguna de las víctimas del 11M había metralla, lo que demuestra que las bombas de los trenes eran distintas. Esto lo sabemos ya desde hace mucho tiempo, lo hemos denunciado desde hace mucho tiempo. La clase política española no ha querido saber nada de ello, con la excepción de Vox, que sigue reclamando investigaciones sobre el 11M, el resto de los partidos han preferido echar un manto de silencio y de olvido sobre el asunto. Pero bueno, esto es lo que sabíamos hasta ahora, y este año pues se ha añadido un elemento que no sabemos si a lo mejor en el futuro nos puede ayudar a desentrañar qué fue lo que pasó, que es pues todo este estallido del caso Villarejo, que ha servido para visualizar algo importante, y es que muchos de los amigos de Villarejo, muchos de los que pertenecían al clan de Villarejo, pues resulta que son exactamente los mismos que se dedicaron a intoxicar a los medios de comunicación españoles difundiendo las mentiras que sirvieron para crear la versión oficial. Con lo cual, pues bueno, no sé si en algún futuro próximo podremos saber, tirando de ese hilo, algo más del asunto, si alguien se decidirá en algún momento a cantar y a explicarnos por qué se sustituyeron las pruebas originales del caso por las pruebas falsas. ¿Y cómo es posible, don Luis, que toda una versión oficial pueda sustentarse sobre una única mochila de un origen bastante dudoso, más que dudoso, que encima contenía metralla cuando en las autopsias los cuerpos no presentaban metralla, y que para colmo los vagones de ese tren desaparecieron inopinadamente antes de que pudieran ser debidamente investigados? ¿Cómo es posible? Pues no tiene usted más que mirar el panorama de la corrupción en España en los últimos años, que es una corrupción que ha sido transversal. ¿Qué partido de los que ha habido hasta ahora, vamos, que no son de los de nueva creación, qué partido ha estado libre de corrupción? Ninguno. En el marasmo de la corrupción pues estaban PP, estaba PSOE, estaba Convergencia y Unión, estaba ERC, no hay partido que sea libre, estaba Izquierda Unida. Todos estaban en los tejemanejes y el reparto del dinero de los españoles. Con lo cual, cuando sucede algo como lo del 11M, pues lo que se impone entre nuestra clase política y entre sus terminales periodísticos, que son casi todos, pues es básicamente una actitud mejor no remover la porquería, no sea que nos empiece a saltear a todos y se acabe el chiringo. ¿Y esa cinta con versos coránicos que apareció en una furgoneta, qué fue de ella? Esa apareció en la furgoneta aquella, nos dijeron que eso demostraba que era un atentado islamista, luego al final el juez la terminó rechazando como prueba porque aquello ni se sabía de dónde había salido ni por supuesto demostraba nada, pero da igual, de lo que se trataba era de intoxicar, de agitar las cosas. Y bueno, para lo que sirvió esa cinta coránica, como algunas otras pruebas, pues fue para lanzarle a la opinión de que el atentado había sido islamista. Ajá. En su libro, don Luis, usted se preguntaba, ¿conspiración o negligencia? Hoy, 16 años más tarde, ¿cómo contestaría? ¿Fue una cosa o la otra? No, fue una absoluta conspiración. ¿Hubo una conspiración? No sabemos si de cloacas de servicios de información internos o cloacas de servicios de información externos o una mezcla de las dos cosas, pero vamos, hubo una conspiración para hacer en España un atentado masivo y provocar un cambio de régimen que llevara a España a pasar a un modelo confederal. Eso es opinión, ahí ya estamos entrando en el terreno de mis opiniones personales. El 11M se hizo para confederalizar España. Y bueno, pues la verdad es que no se ha logrado, pero desde luego se ha estado cerca. Don Luis del Pino, ¿algún día llegaremos a saber la verdad? Quizá con esto que usted aportaba hoy de la vía Villarejo nos pueda arrojar algo de luz. Si alguien de los que se dedicaron a intoxicar a los medios de comunicación desde fuentes policiales le da por cantar, pues a lo mejor sí sabemos algo. Si no, pues será complicado. Don Luis del Pino, uno de los periodistas que más ha investigado esos atentados, muchísimas gracias en un día como hoy por atender nuestra llamada. Gracias a usted. Hasta luego, muy buenas noches. Bueno, si queréis comentar algo acerca del aniversario, 16 años han pasado ya. Pues sí, la verdad es que 16
años de aquel atentado que sacudió a Madrid y a toda España. Fue tremendo. Yo creo que todos, cada uno de nosotros recordaremos aquel día lo que estábamos haciendo cuando se anunció los terribles atentados del 11M. Bueno, por parte del Partido Popular siempre apoyaremos a las víctimas, seguimos apoyándoles, la memoria, que sea justicia, hay una sentencia, hay una verdad judicial que está ahí, que ha sido confirmada por el Tribunal Supremo y sobre todo que no olvidemos lo que ha pasado y que entre todos el terrorismo se ha vencido o se vence con la unidad de todos los partidos políticos y creyendo en el Estado de Derecho. José María. Sí, bueno, no es el debate. Además, Luis del Pino ha entrado por teléfono. Muchas de las personas a las que ha mencionado en la intervención son amigos míos. Víctimas del terrorismo y me gustaría, aunque solo fuese un día, que supiese el daño que la teoría de la conspiración está creando a esas personas que están siendo doblemente víctimas porque perdieron a sus seres más queridos el 11 de marzo y víctimas por 16 años de mentiras y manipulación. Lo tenía que contar, lo tenía que decir porque las conozco de cerca, me hierve la sangre cada vez que escucho ciertos comentarios. Pero una pregunta, si es verdad lo investigado, ¿no merecen conocer la verdad de lo ocurrido? La verdad... No se merece que todo se investigue para que surja la verdad, sea cual sea. De verdad, tendríamos que estar horas y horas, es un tema del que hemos hablado mucho, del que yo he escrito, les conozco. Son verdaderos disparates, sé que Luis del Pino no tiene la oportunidad porque era una conversación telefónica de entablar debate. Agradezco la oportunidad que me da esta casa de decir mi opinión y mi petición es que les dejen en paz, que la teoría de la conspiración les deje en paz. En esta casa apostamos por la libertad de expresión, ¿no, Javier? Yo mandarle un fuerte abrazo a todas las víctimas, a los familiares, ¿no? Principalmente, ¿no? A toda la gente que sufrió y yo, atendiendo un poco lo que contó Luis del Pino, sí que creo que ese atentado tenía un objetivo político claro, sí que creo que hubo manipulación, sí que creo que hay muchas incógnitas por resolver y cuando hablo de manipulación es porque hubo medios de comunicación que soltaron mentiras, que soltaron fake news, que todavía no era la etapa de fake news y que desinformaron, no sé con qué propósito, pero está claro que hay muchas lagunas todavía por resolver y que es un caso que desgraciadamente ya queda un cajón porque no hay voluntad política de meternos hasta el final, que no siempre la verdad judicial es la verdad. Y por lo tanto yo animo a que se siga investigando y que haya periodistas como Luis del Pino que sigan divulgando informaciones e investigando para llegar hasta el final, que lo que queremos conocer los españoles es la verdad. O sea, yo no dudo de que sea la verdad oficial como la ha contado el gobierno y tal y cual, pero de esa verdad oficial hay claroscuros que a mí no me han quedado nada claro. Pues a nivel personal roto, acordándome de aquel día, de las sensaciones que tuve, roto porque conozco gente también que ha sufrido esto y están sufriendo mucho con todo lo que dice José María, y en cierto sentido un poco de vergüenza, porque mientras que a una sola persona le quede una sola duda, creo que sería obligación de un Estado de Derecho que sobre esta cosa tan grave, que no quede nunca duda de lo que ha pasado, por respeto a todos, sobre todo a los que fallecieron ahí, que de verdad que es una pena. Pero es que el mayor respeto hubiera sido una investigación en condiciones, ¿no? Y no claro, entonces, con esta desaparición de pruebas y este tipo de cosas. Y ¿no? Hablo probablemente desde, vamos, seguro, hablo desde el desconocimiento, pero me causa cierto parálisis mental que no sé, o sea, tener dudas. Y insisto, es que ante la duda lo mejor siempre es la libertad, la información, que se exponga todo lo que haya y que salgan todos los actores y se pregunten a todos los actores. Entonces, por respeto a las propias víctimas y por respeto a la sociedad, que lo pasamos muy mal. Es que, espero que hayamos aprendido que ante un caos como el que se produjo esos días, desde luego lo menos conveniente es hacer unas elecciones.
Lo que quizá deberíamos haber aprendido es a cambiar nuestra manera de actuar en función de las cosas. Hoy mismo estábamos hablando de la posibilidad de si era posible postergar las elecciones autonómicas vascas y gallegas ante una crisis sanitaria como el coronavirus. Está claro que se tenían que haber suspendido esas elecciones, no se podía ir a votar. Está claro que hubo problemas de comunicación en el gobierno. Puede que hubiera mentiras, descoordinación, no lo sabemos. Está claro que hubo también manipulación por parte de la oposición. Está claro que hubo criminalización por una serie de sectores, pero lo que más me preocupa de todo, insisto, es la desaparición de pruebas y que no haya podido haber unos informes oficiales, luz, taquígrafos realmente, o como se hace en Estados Unidos, que esté clasificado, pero pasado un tiempo se pueda desclasificar y se vea la verdad de lo que hubo ahí. Yo me acuerdo, tengo varios recuerdos, me acuerdo de esos famosos SMS, que en aquel momento no había ni WhatsApp ni nada de esos SMS, diciendo, pero la gente, ¿a qué va a las sedes de un partido político? Porque también me acuerdo que todo el mundo, cuando pasó y nos enteramos, todo el mundo pensábamos que había sido ETA. O sea, aquí nadie decía, no, todos, era tu naturaleza. La FEBE dice algo. El propio Lendakari lo dijo por la mañana. Claro, entonces dices, ostras, pues, y mandar a la gente a las sedes de los partidos, pues cuando menos me chirría, cuando detrás había todos los muertos de la izquierda. Y a FEBE dijo lo que dijo, porque también las cloacas del Estado le colocaron mercancía averiada. También había servicio de inteligencia haciendo un papel político. Pues Javier, todas esas ¿mintió dudas o le colocaron mercancía averiada y mal por el que se fió? Eso es lo que tendría que haber aclarado una investigación seria con Lupita Aguirre. Como decía Luis del Pino, a lo mejor la vía Villarejo nos acaba arrojando luz. Pues a lo mejor igual la luz viene desde esas cloacas del Estado que siempre existieron y siempre funcionaron y a lo mejor nos enteramos de cosas. En fin, señores, se nos acabó el tiempo. En un día como hoy, sin duda, recordar a las víctimas del 11M, desear lo mejor para todos sus familiares y que estemos por encima de politización de este tipo de asuntos. Don José María Garrido, gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo día. Javier Negre, adelante con ese proyecto de la Asociación de Periodistas y Analistas por España. Claro que sí, ténganos al corriente de todo y le contamos con usted aquí. Yolanda Estrada, muchísimas gracias por acompañarnos. Y gracias, Fran Simón, por haber estado con nosotros. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, que les dejamos con la película esta noche, Aflicción, un drama protagonizado por Nick Nolte, James Coburn y Sissy Spacek, que nos narra las peripecias de un policía, hombre gris y taciturno, del que nadie se fía y que encuentra su oportunidad cuando se produce una muerte al parecer accidental en una partida de caza. Todos están convencidos de que es un simple accidente, pero él, el policía, está seguro de que se trata de un asesinato. Se pondrá a revolver, se pondrá a investigar y dar con la verdad. Es lo que le devolverá la confianza entre sus vecinos y ante su propio padre, un hombre difícil. En fin, que disfruten ustedes de la película. Nosotros los esperamos mañana, nuevamente, aquí, en Los Intocables.